nombre es Anandi y en este video vamos a entrenar unas figuras de pole dance nivel intermedio. Acuérdense de ponerse la cera, limpiar la barra con alcohol, no tienen que usar nada de cremas ni de aceites en el pelo por si se hacen así, que no les quede la mano llena de aceite y luego se resbalan. Pues vamos a empezar con entrenamiento de pierna en la barra. Después de haber calentado, claro, se supone que ya habéis calentado. Pueden mirar cualquier otro de mis videos para hacer un calentamiento rápido. Entonces vamos a hacer aquí, a probar si llegamos con el empeine. Una mano aquí, nudillos hacia adelante y otra mano detrás, nudillos hacia atrás. La pierna no muy cerca de la barra todavía, vamos a ponerla por aquí. Y la que está atrás, o sea, la que está cerca de la barra, la pierna interior, la vamos a subir. Entonces vamos a agachar esto para que el torso nos baje y poder alcanzar la barra con el empeine, ¿bien? Entonces vamos a hacerlo 8 veces. Después vamos a hacer un paso que requiere este movimiento, arriba en la barra. Así que entrenamos primero hasta que podamos llegar a tocar la barra con el empeine. Y ahí, después de unas semanas, ya vais avanzando poco a poco. Es un paso progresivo, que sería después montando este pie y subiendo la pierna hacia abajo, hacia arriba, perdón. O sea que mejor empezar a subir la pierna desde el suelo. Normalmente el pie va a estar aquí, o sea que más fácil es aquí, y después vamos a ir poniendo el pie más cerca de la barra. Empezamos 8 veces. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, respirando, 6, no le den tan duro como yo, 6, 7, 8, bien. Vamos del otro lado. La mano de abajo, nudillos hacia adelante. La mano de arriba, atrás, nudillos hacia atrás. Vamos de pie aquí. Entonces yo bajo las manos hasta donde tenga que bajar sin caerme. Puedo poner el pie delante también, Delante más difícil, claro. Entonces, esta pierna la tengo más elástica, entonces me sube más. 2, 3, 4, 5, voy a probar delante, 6, también podemos estirar, 7, 8, 7 y 8, bien, siempre hay que hacer los ejercicios de los dos lados. Entonces vamos a ir un poco más cerca de la barra, vamos a quitar esto, pues aquí. Y un poco delante, 1, podéis poner atrás también así, con cuidado de no pegarse, 2, yo lo voy a poner de una vez aquí adelante, ustedes podéis hacerlo en 3 pasos, 1, 2, 3, hasta que, siempre tenéis que estar cómodas, nada de ahí, que no puedo, y sufriendo ahí con unas macarras, no, aquí nadie tiene que sufrir. Puedes sufrir de repente 2 movimientos así, pero no 8 veces entrenando. Estamos entrenando para agarrar fuerza, por ese motivo. No tenéis que tampoco hacerlo a lo macabra y, o sea, ¿cómo se dice? A lo macarra, sí. Muy fuerte, ¿no? O sea, que hasta conociendo vuestros propios límites. 2. Tengo tiempo que no hago esto, pues estaba lesionada, sigo lesionada. Pero bueno, esto es. A ver si me mejoro. Pero sí tengo mucho dolor aquí. Es algo que puedo hacer un poco, pero no sé si voy a poder. Pero creo que esto estira y fortalece mucho la espalda. Y más bien ayuda. Venga, pues aquí con el pie cerquita de la barra. El puente pegando ahí de la barra. 1, 2. Me siento bien. 3 y estiro. Aquí un estiramiento guay.
Estoy apretando mucho la mano y apoyándome aquí con el codo. Y bajo despacito y siempre doblando la rodilla para que no se bloquee la rodilla. Bien, voy a probar del otro lado. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. Entonces, probamos aquí. Uno, bien, puedo. Voy a poner un poco más delante la pierna. Dos. Importante bajar el torso. ¿Ves mi cabeza? ¿Cómo baja? ¡Oh! Y miro hacia arriba. Eso. Sin marearme. Mi cabeza mira para arriba y regreso. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Hacemos ocho para adelgazar la panza. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y bien, agarramos aire, vamos limpiando la barra, tomamos agua. Vamos allá. Este ejercicio es al levantar la pierna. Hacemos abdominales, que es lo que me falta a mí. Ya tengo 2 meses sin hacer nada y se nota, mira. A ver si con ustedes me pongo las pilas y me pongo como antes. Claro, dando 4 clases al día de pole dance, pues a ver, te queda el cuerpo de puta madre. Perdón. Te queda el cuerpo divino. 4 horas diarias, ¿no? Cada clase de 1 hora y media son muchas horas. Bien, y terminaba con la espalda rota. Pues ahora, ¿qué hacemos? Vale. Después nos vamos a retomar este movimiento para si descansamos de eso. Pero después prácticamente vamos a subir aquí. Y la pierna arriba. Y enganche y baja el cuerpo. Y se puede hacer split en la barra y tal. Es un paso muy bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Vale? Pues entonces, ahora vamos a hacer ejercicio de barriguita con los codos en el suelo. Entonces, me voy a poner por aquí. Y vamos a hacer abdominales interiores, que sería subiendo, girando la pelvis hacia la barra, boca abajo. Bien, la cabeza no va apoyada al suelo, sino los codos. O sea, estoy tocando el suelo, pero no todo mi peso está en la cabeza, está en los codos. La cabeza, pues, no, nada. Nada, está tocando ahí, pero nada. Vale, entonces agarramos la barra aquí así. Estoy agarrando así, ¿no? O como ustedes estéis cómodas. Eso no, no tiene por qué, o sea, no está, no hay ley. Aquí donde te alcance el brazo, la mano, igual no tienes mano y tienes que usar solo una mano. Así que eso. Venga, pues, ahora mismo me quito el pelo. Uy, pues eso, subo las rodillas, abro las piernas y llevo la cadera hacia atrás. Entonces, tratando de no saltar con las piernas. Venga. Y subo las piernas y bajo. Para empezar, podéis empezar así. O con una pierna. O uno y dos. También, ¿no? Podemos hacer así. Uno, dos. Dale, ahí, así. Uno. Y con tacones es mucho más difícil. Dos. 8 veces. Si os mareáis, bajáis lentamente. Y de último la cabeza. Porque la sangre se va a la cabeza. La locura se va a la cabeza. No, la sangre se va a la cabeza. Eso purifica todo. No, malo no será. Pero si no estáis acostumbradas, os va a ser más difícil. Pues nada, fast forward, adelantar el video y hacer el próximo.
Pero a mí me parece este muy importante porque te fortalece los abdominales interiores y es muy importante pues tener para otros movimientos, bajar las piernas lentamente y subirlas lentamente es muy importante. Sí, bueno. Pero a mí al principio esto no me salía, ¿eh? Esto por eso he dicho intermedio. Uy. ¿Qué me cuesta? Entonces, esto puede ser, si estáis bailando ahí, pues simplemente agarráis y hacéis, tómate, y trágata, y trágata, ¿no? O puede ser también que estás haciendo arriba algo tipo este, pues una paleta, tipo estáis agarrando la barra aquí, ¿no? Y hacéis el estiramiento este. Y bajáis, ¿no? Hacéis cualquier cosa. ¿Queréis subir otra vez? Bueno, la idea es tener las piernas derechitas. Como una bailarina. Y ahí. Engacháis el empeine. Ay, Dios mío, qué mareo. Ya está bien por ahí este. Eso de enganchar el empeine y... ahí. Es muy importante bajar despacio, ¿no? Para no pegarse en los pies. Así que ese es muy importante. Bien. El abanico. El abanico es muy principiante, ¿no? Lo vamos a hacer arriba y nos vamos a sentar. El abanico, que sería este. Pero después nos vamos a sentar. Y ahí. Bien. Es que estoy como principiante, de verdad. No importa, lo importante es seguir y no, nunca dejarlo, porque si no, rodamos. Hasta que la edad aguante. Bien, entonces, vamos a subir y vamos a probárselo desde arriba. Bien, esto no es muy alto, así que es la primera vez que hago un movimiento aquí arriba, así que si se cae la barra o algo, nos reímos. Uno, dos, y cruzo. Y descanso. Y la pierna me duele. Y bajo separando las piernas para no quemarme. ¡Oh! Porque aquí se nota. Muy bien. Bien. Pues vamos a hacer una pequeña combinación. Hacemos vuelta en cuatro. Sería un, dos, tres, cuatro. Y caminamos. Y hacemos este por aquí. Hook. Que sería inside hook y esta extendida, ¿no? Gancho de, con la pierna de adentro. La adentro, que está la barra, la de adentro y mi otra pierna. Por eso le decimos la de adentro. Venga, entonces, vuelta en cuatro. Dos, tres, cuatro. Caminamos y gancho de adentro y estiro a la otra. Y aquí vamos a hacer la pirueta. Y seguimos caminando. Bien, agarramos aire. Y otra vez, vamos. Vuelta en cuatro. Después ya le podemos agarrar, hacer los movimientos líricos. Que vas volando con las manos, ¿no? Pero por ahora, el esqueleto. Los pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y este por aquí. Y este por aquí. Bien. Pues entonces, bonito. Sí, queda bonito cuando estiramos los brazos. Mis brazos me van acompañando cada vez. Como si fuéramos unas brujas. O, no sé, así como la medusa. ¿No? Esto así, etéreo, la energía. La estás sintiendo y la gente lo ve. Y estás... también son las frecuencias, lo que te venga, eso, pero siempre movimientos ondulantes, aunque puede ser también movimientos cortantes, ¿no? Pues siempre es muy importante terminar todo y adornarlo, como el flamenco, ¿no? Claro, no, y esa bailarina y que todo, hay que...
A mí me gusta más, pero bueno, si es algo así olímpico, pues es así. Ay, ay, ay. Modo bajo consumo. Que se acaba la pila. Vamos. Bueno, hacemos una vez y ya está. Venga. Uno, dos, tres. Uy, ha hecho cuatro, cinco, ocho. Tres, dos, uno y... Bien. Retomamos este. Entonces sería retomando el ejercicio de antes que subíamos la pierna. Vamos a subir ahí. No sé si voy a poder oír. Esto hace que no lo hago. Vamos. ¿Cómo era? Así. Esto aquí. Y estiramos. Tampoco me fío yo mucho de esta casa. Entonces la idea es poder estirar la pierna primero. Y que se mantenga ahí. Si resbala, la limpiamos con el alcohol. El puente. Va a doler. Si me acuerdo yo cuando empecé o con las alumnas, que ¡ah! Duele, que jode. Estamos en YouTube, aquí se puede decir lo que quieres. Venga, ahí. Bien, pues todo pequeñito aquí. Voy yo para acá. Vamos para atrás. Pues aquí, venga. Mano arriba. Bien. Pues la idea es esa, hacer eso y subir la pierna. ¿Podremos? Un reto siempre es bueno para la mente, para no tener Alzheimer. Vamos. Sí podemos. ¡Toma ya! He podido. Bien. Vamos, otra vez. Lo voy a hacer de los dos lados, hasta poder hacer aquí así y subir. Bien, si sí, vamos a subir un poquito la cámara. Bien. Estoy gorda, ¿eh? Toco, 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 toco. ¿Cómo cuesta? Bueno, ¿se va a poder hoy? Sí podré, ¿no? He podido, pero vamos, fatal. Me ha costado un montón. Me ha costado un montón, de verdad. Me ha costado un montón. Creo que tengo que hacer primero este aquí. Así uno. Dos, que tengo esto. Que le hace falta músculo. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y siete. Esto fortalece aquí. Entonces los pies cerca a la barra. Oh, no me fío yo mucho de esta barra. Vamos el pie aquí. Pero no, le das aquí para agarrar esa fuerza. Joder, cómo estoy. Esto yo lo hacía antes. ¿Sabes? Normalmente si bailas en un sitio no haces este paso porque llevas tacones. Y con tacones esto no se puede hacer. Así que es algo prehistórico. O sea, que se usa solo descalza. Se podría con tacones, pero hay que tener una goma debajo del tacón para que no resbale. Uno. Toco el pelo. El suelo, digo. Rodilla dobladita para que no... Aquí la puedes tirar, pero aquí ya... Cuidadito abajo. Aquí tengo más fuerza. Es que claro, es este el lado que tengo yo. Jodido. Hijo puta. Puedo yo más que tú. O no. Hay que pelearse con la barra. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer ahora otro movimiento. La curva. Montar la curva.
Entonces sería aquí y enganchamos la de adentro. La pierna interior, no la exterior. La que está cerca de la barra. La pierna, una mano, perdón, abajo, una arriba. A la altura del cachete más o menos. Y voy a estirar los brazos y llevar mi torso y cabeza hacia abajo. Hacia atrás. Y la otra la voy a enganchar. Ahí, lo voy a hacer de varias maneras. De varias, ¿cómo se dice? Norte, sur, este, oeste, eso. En varias direcciones para que lo podáis ver. Y yo también lo voy a ver. Entonces, ¡ya! ¡Pala, pala! Ahí. Madre mía. Sin el ya, pala, 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 claro, mucho mejor. A disimular. Lo ideal es tirar las piernas antes de doblarlas arriba. Pero yo, como estoy empezando a entrenar, pues lo estoy haciendo directamente así. ¿Vale? Agárrense quien pueda con la corva, con la pierna. Después ya se entrenan con las pesitas aquí. Y cuesta menos también, ¿no? Ese también. Ese video muy importante. Cuando entrenamiento con ankle weights. ¿Cómo se dice en español esto? Tobilleras de pesa, pesas de tobillera, se ponen aquí y se hacen ejercicio levantando las piernas y eso. Después cuando te los quitas las piernas no te pesan nada. Vale, pues venga. Vamos a intentar estirarla igual, a ver si puedo. ¡Estiro! Y aquí, sí. Ya me acuerdo porque este ejercicio no quiero yo irme muy abajo con el torso. Quiero dejar mi torso arriba. Me voy hacia atrás, sí, pero voy a dejar mi torso arriba para que, lo voy a hacer de este lado, para que se vea así. Eso, ¿ves? He dejado mi torso arriba y lo he colocado debajo de las costillitas, porque aquí hay que tener mucho cuidado de no hacerse daño y apretar mucho en las costillas, que eso duele un montón y eso sí tienes que dejar de entrenar un par de semanas mínimo para recuperarte del dolor tan agudo. Así que es muy importante. Así que vamos a terminar ya con ese pasito porque la batería se me acaba. Y no solo del teléfono, sino de mí, de mi cuerpo. Pues las cuatro direcciones, ¿no? Vamos a echarla de frente. Bajo los pantalones. Que se me meten en la raya. ¡Qué grosera! La verdad. Estos pantalones son muy pequeños, estoy muy gorda. Bueno, estoy sabroso. Vamos, entonces, eso, siempre la cadera va delante. Y, ahí, bien. Ya yo puedo hacer este, por ejemplo. Pues está doliendo el coño madre, ¿eh? Uy, mira, que estoy roja. Mira. Bueno, el otro lado ni te cuento, pero voy a hacer de espalda para que lo veáis. Bien, en este paso se puede hacer esto, que es tan bonito. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Agarras aquí y estiras las piernas. Pero hoy no voy a poder. Porque estoy estilo principiante. De último vamos a hacer la corva exterior arriba. Y la mariposa, ¿no? La de afuera ahora, ¿sí? Y me voy despidiendo de ustedes por si se corta. Ya saben, no se olviden de suscribirse para que les lleguen las notificaciones y la campanita cuando suba próximos videos. Eso fue con la otra pierna, ¿eh? Ojo. Ay.
Es un entrenamiento súper eficaz y súper power. Es de alto, ¿cómo se dice? Como correr rápido, ¿no? Cuando corres rápido, paras. Corres rápido, paras. Es un entrenamiento muy bueno, divertido y sí, vale la pena hacerlo.